Ay, tenía que fallar algo. Un segundito y haré que haga aparezca la webcam de nuevo. Vale, ahí estamos. Vale. Tengo que reconfigurarla porque no me acordaba que he cambiado de posición. Ahí, vale. La hago un poco más grande. Me hago yo más pequeñito. Cierro un poquito por la iluminación. Voy a centrarme un poco. Perfecto. Muy buenas. Vuelvo después de una semanita de vacaciones, que me ha sentado muy bien, la verdad. La necesitaba. Y vamos a jugar a Going Under, que es un roguelike que tenía bastante curiosidad por él. Es como que básicamente somos una becaria en un local donde hay un montón de empresas informáticas que han fracasado en sus intentos. Y entonces, eso, como dice el título, Going Under, vamos a ir bajando por toda clase de startups malignas. Veréis que voy a girar mucho la cabeza. No había tenido una cosa en cuenta. Básicamente, bueno, tengo un monitor nuevo. Por fin puedo jugar a 4K. Y la parte mala es que, claro, me lo he colocado al revés. Tengo que ponerme aquí los comentarios. Porque ahora tengo los comentarios aquí. Muchas gracias por extrañarme. Pero bueno, estaba a punto. Se me ha olvidado. Tenía que haber puesto un GIF de Pedrerol diciendo: Becarios, no, por favor. Like so many neo-Cascadian success stories, Cubicle began as a startup, just a couple guys in a garage. Con una visión y una modesta inyección de capital. Importante la inyección de capital. La parte buena es que tengo el OBS en una pantalla y tengo el directo en otra. Eso es bastante útil, aunque no lo parezca. Se me ha roto una pieza del auricular este. Un agua con gas que funciona como sustituto con la comida. Vale, esto tenemos que abrir este melón. ¿Os gusta el agua con gas? Odio el agua con gas. Y no sé si es una cosa mía o es una cosa general. En plan, a mi hermano le gusta, pero a mí me asquea muchísimo el agua con gas. O sea, a mí el agua normal sí, me gusta mucho. Pero con gas, ¿cómo? First of all, never under any circumstances explore beneath the... Bien, veo que aquí todo el mundo, nadie es apologista del agua con gas de momento. Bien, pasemos de formalidades y vamos a la divertida. Seguro que demuestras ganas de conocer a tus compañeros. Jacqueline se llama la protagonista. Vale. Eso creo que era un conductor de Uber malvado. Los monstruos han vuelto a escaparse del sótano. Qué faena que te haya tocado todo esto. Bueno, no podemos celebrar reuniones con ese bicho corriendo por la oficina, así que vas a tener que matar a ese monstruo. Estamos bien el primer día. Dice, no tendrás que hacerlo. Aquí en Neo Cascadia todos matamos a nuestro primer monstruo tarde o temprano. Piensa que estás dentro de un videojuego, vale. Bueno. Considerado tu primera tarea como nueva becaria de bebidas Fizzle. A matar monstruos. Vale, sí. Me gustan mucho los colores. Es muy cookie. Recoge objetos y ataca. Y a coger. A ver. ¿Puedo coger cualquier cosa? Esto parece ya más un arma, ¿no? Oye, no huyas. Cobarde. Judith dice que al final se ha comprado de Swindle y menuda viciada se ha pegado. Esta es la... Ya digo, a partir de ahora voy a intentar hacer directos
centrados en que os compréis cosas que tienen tiempo y por lo tanto probablemente estén baratas. Ahora solo tenemos que encargaros de un pequeño detallito de nada. Tienes que bajar a la mazmorra a matar a todos los demás monstruos. Ni de coña, primo. No será complicado. Seguro que no hay más de 3 o 4 por ahí abajo. Sale mal. Si careces de la motivación necesaria para trabajar en Fizzle Tat, debería Abby que reconsidere tu contratación. Ya empezamos. Estás torsionando a los trabajadores. Como decía Homer, la sangre de los trabajadores engrasa la maquinaria del capitalismo. Eso cuando los Simpson eran más... Joplin. Bueno, solo hemos encontrado una persona que le guste el agua con gas. A ver, raqueta de tenis de mesa, cactus en maceta. Ah, vale, entiendo que la flechita que hay al lado es cuánto daño hago, ¿no? A ver. Céntrate en los enemigos. Creo que acabo de matar a un trabajador de globo o algo así. Taburete de bar. A ver. Rueda para evitar el peligro. Ah, pero sí. Entonces pierdo mis objetos. A ver. Uf, me comí una buena toña. Ah, pero le puedo robar su arma. Cafetera. ¡No! Puedo atacar con una cafetera gigante. A ver. Aprende habilidades para aumentar tu poder. Defensa. Margen de crecimiento. Cambia entre objetos. LB, RB. Corre. ¡Uy! Necesito algo más lento, más rápido. Bueno, volvemos a tener una fregona, que es lo importante. Me parece el arma de fin. ¡Ah! Espada. Este ya me parece más interesante. Es un poco Breath of the Wild, pero extremo, con el tema de las armas durando segundos. ¿Me puedo coger varias? En plan. Vale, lanza... Ah, que puedo lanzar... Joder, podría haberme avisado antes de que podía lanzar cosas. Vale, esa tarda en cargarse, pero si consigo darle, le reviento. Y gano petro... Bueno, dólares normales, en principio. A ver qué hay aquí. Taza. Lápiz de tablet. Joder, pero es un lápiz bastante grande. Pues este, si os interesa, por cierto, que no lo he dicho, está en el Game Pass. Lo han metido hoy mismo. Tenía bastante curiosidad. Y pues aprovechando que lo han metido en el Game Pass, digo, voy a jugar un ratito en directo. Pero ya tengo pensado el siguiente juego. Que este no sé si es para venderoslo o no. Es para... Uy, va. Es para probarlo. Es un juego que se llama Echo. Y el juego es, imaginaos, un juego de sigilo. El cafeíno. Ese... Oh, a mí me gustaría tener eso. O sea, vosotros imagináis ir al trabajo en plan de con un jetpack que tenga como para beber café todo el rato. A partir de los asientos de los tetes se inclinarán 45 grados para promover... Culo algo. Culo un inhibidor de productividad. No tenemos tiempo para más retrasos. Deshacer del inhibidor. Adiós. Vale, entiendo que este es el típico momento en el que el juego quiere que yo me muera.
Pero aún así voy a intentarlo. Efectivamente, el juego quería que me muriese. Me dice Daniel, Jaime, ¿qué opinas de que Sony haya comprado Housemarque y que también lo haga con Bluepoint? Vale, voy a dar dos opiniones que pueden parecer enfrentadas, pero no lo son. por parte de Housemarque y de Bluepoint, sobre todo de Housemarque, me alegra un montón. Porque son dos estudios que creo que les viene bien tener a alguien detrás que les asegure unos ingresos permanentes, ¿no? Y o sea, cuando haces juegos poco comunes que llevan dinero, creo que es normal que prefieras estar al lado de alguien que te va a financiar cosas raras. De la misma manera, ¿no? Que Microsoft hace, o sea, dentro de las empresas que ha comprado, por ejemplo, Double Fine me parece igual el equivalente. En el sentido, Double Fine es una empresa que hace cosas muy raras, que solo hace Double Fine. Y si no tienen a alguien detrás que esté metiendo pasta para que esas cosas salgan, pues pues Double Fine ha tenido momentos difíciles. Después del lanzamiento de Brutal Legend, Double Fine estaba un poco en la B. Y entonces creo que eso, como estudio, tanto a Bluepoint, eso, como a Bluepoint como a Housemarque, creo que les va a venir bien. Por otra parte, me da un poco de pena que ciertos estudios que están en el salto entre el AA y el AAA, de nuevo Housemarque, Double Fine, la única manera que tengan de subsistir sea alineándose con una megacorporación que, eso, que lo único que hace es como crear monopolios grandes, ¿no? Entonces, ya digo, como que por una parte me parece bien de cara a las desarrolladoras, creo que Housemarque tenga dinero para hacer sus juegos arcade raros, me parece la mejor noticia. Pero a nivel de industria me da pena eso, como que parezca que ciertos estudios solo, a partir de cierto dinero, solo pueden sobrevivir teniendo a alguien detrás. Double Fine no son los de Psychonauts. Sí, sí, ya digo, Double Fine, los de Psychonauts, que están en Microsoft. Y es, me parecen un poco el mismo caso en el caso de Microsoft, ¿no? Es un estudio que si no fuese por Microsoft, probablemente Psychonauts 2 pues no hubiese salido. Tiene buena pinta. Le estuve viendo el vídeo de E3 y tal y tenía muy buena pinta. Pues igual hubiesen tenido que rebajar las expectativas. Entonces, saber que hay alguien que te va a estar patrocinando esos juegos así raros, AA, pero que requieren bastante presupuesto. Entonces, voy a saltarme un poco porque aquí están dando un poco la chapa. Para hacer del mundo un lugar mejor. Vale, me parece que como soy la becaria me van a... ¿Has conseguido llegar? Al final de la mazmorra, donde está el jefe. Me han reventado. Pero vas a tener que ser más positiva si quieres avanzar. Según la oferta de Story en las prácticas de marketing, en las prácticas de identidad te piden que hagas de todo. ¿De qué trata el juego? El juego trata de que eres una becaria que ha entrado en una compañía de marketing de, creo que de San Francisco, y que básicamente de repente le han pedido que, en vez de hacer un trabajo de becaria normal y corriente, tiene que ir a eliminar a unos monstruos que hay en el sótano. Que el sótano son como de startups fallidas. En plan, de empresas de tecnología que no consiguieron hacerlo. A ver. Mentor asignado. Ah, vale, no, esta soy yo, ¿no? No hay ningún mentor. Habilidad seleccionada. Vale, tengo como que hacer, utilizar las habilidades para poder pillarlas. Tarea, llega hasta el final del de Joblin y detecta al jefe. Ta, 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 vale. Vamos a volver a intentarlo. Y eso, y está en el Game Pass, lo han metido hoy mismo. ¿Qué quieres que no? Siempre es un buen... una buena forma de probar juegos. A ver.
La esquiva no me termina de convencer, pero... Esta vez de momento va mejor. Espero que no me lancen otra vez a 200 enemigos en la sala del jefe. Vale, esta es la que... Joder, es que es muy potente, pero tarda demasiado en cargarse. ¿Qué opinas de Silent Kojima? Yo estoy cero en... O sea, dentro del barco este estoy 100% en Team Fake, ¿eh? En todo el tema de... Nuevo trabajo disponible. ¿Qué es esto? Derrota enemigos rápido. Ah, vale. Ya entiendo. Joder, un arma. Necesito un arma más. Más fuerte. No hace daño esto. Ah, mira, viene un dron a darme algo. A ver. Cubo brincador. Vale, esto es un poco Metal Gear Solid de repente. A ver, una tienda. ¿Cuántos dineros tengo? Tengo 30 dineros. Serenidad. Permaneces invencible por más tiempo tras recibir un golpe. Tosta de guacamole. No necesito vida, ganar vida. Bueno, pues voy a aprovechar y voy a coger este. A ver, habilidad nueva. No se permite merodear. Bueno, por lo menos no va a pegarme, que ya es un buen comienzo. Que eso, que en todo el tema del abandon y tal, estoy 0% en el team de que sea un Silent Hill nuevo, estoy bastante con... ¿Pone la hora real? 5.58, 6.01. Sí, supongo que pondrá la hora de la consola. Me viene bastante bien, no os lo voy a negar. Uy, están pasando muchas cosas. Ah, vale, que es como un saltador. Vale, no es el arma más útil, la verdad. ¿Esto para una pelota de lleva? No. Las habilidades de Kublica contienen un objeto adicional. Vamos a coger esto. Ah, vale. Y ahora ya tengo que bajar por narices. Y... Nada, este... Bueno, la verdad es que esta semana el Game Pass me la... La semana de vacaciones me la he arreglado el Game Pass. Uy, espera, no, no, no. Había una arma chula. Quiero volver a por ella. Está jugando básicamente al Yakuza Like a Dragon. Bastante guapo si no lo habéis jugado, el Yakuza Like a Dragon, por cierto. O sea, no sabía... Uy, eso pinta jefe, ¿no? Vamos a meternos. No, ¿qué es? ¿Es un vampiro? El Ronda Empresario. El rollo tender el enigmático está pasado de moda. ¿Sabes qué es mejor que los objetos? El conocimiento. A ver, el precio puede ir más allá del dinero. Durante los dos próximos combates, los enemigos no reaccionarán a tus ataques. Vale, a cambio puedo tener... Más probabilidad de causar crítico con poca salud. O un arma. Vale, diréis que recompensa es algo que siempre me gusta. Ay, me ha pegado. ¿Puedo pegar con un conoji? No, con es peor. ¿Vas a jugar el 12 minutos de Luis Antonio cuando salga? Uf, tengo unas ganas del 12 minutos. Es que además estuve en la presentación de... No, no. Estuve en la presentación del juego
con el propio Luis Antonio, nos estuvo contestando a preguntas y tal. Uf. Un poco desastre la jugada, ¿eh? Estoy bastante mal. A ver, gorra con pinchos. Uf, bueno, por lo menos he podido comer algo. Bien. No, mal. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Caos. ¿Lleva un coche? ¿Qué narices vendían en esta empresa? Es que no sé qué es lo que está estallando. No, no. Uf, qué agobia. Ah, bueno, voy a cambiarla. Vale, no me vendría mal un objeto curativo, la verdad. A ver, ¿qué tiene en esta tienda? A ver, gana salud. Gana. Vale, esto me lo vamos a comprar. A ver. Vale. Apañado. ¿Y ahora hay guitarristas aquí? Vale, matar enemigos con el poder de las guitarras está bien. Le doy mi aprobación. Vale, en principio... Vale, ¿hay como un mapa de esto? A ver, tarjeta de visita. Becaria de marketing. Vale, voy a echar un vistazo al mapa. Es que no sé si me dejaba algo. Estaría bien que te pusiese en un mapa. Ah, lo de caos. Fueron unas horas muy divertidas. Paula, nos estuvimos pasando. Paula, Álvaro, otro colega y yo. Unos... ¿Te voy a decir daño de arriba? Esto me gusta. Joder, y casi me asalto esto, ¿sabes? Estuvimos pasándonos durante muchas horas. Varios días, de hecho. Todos los memes de caos que encontrábamos. Y os puedo asegurar, había muchos memes de caos. Qué presentación más mala, ¿eh? De un juego. O sea, ya no entro ni siquiera en mis problemas con el juego. Que no me convenció nada, sinceramente. Pues que pego un golpe y ya tengo que salir corriendo. No, la ha cogido. A ver. Bueno, hemos conseguido salir con vida de aquí. Por los pelos. A ver. ¿Esto qué es? Permite dirigir los objetos lanzados. Esto pesa mucho. Fuera. Pues la presentación de el Stranger of Paradise tal. Es como... Joder, es que es muy feo el juego. O sea, los diálogos eran de absoluta coña. No sé exactamente qué pretendía. ¿Qué ha pasado ahí? No me he enterado. Ah, que es una bomba. ¿Me está lanzando una bomba de café? ¿Estás utilizando mi cosa más preciada contra mí? Espérate que vas a tallar fortísimo. Estaría bien que te avisase mejor de que se te ha roto algo. Pero hay veces que empiezo a pegar y de repente me doy cuenta de que no tengo nada.
Vale, esto creo que era para habilidades, a ver. Pelea por encima de tus posibilidades. Me sirve. A ver, espérate. No, yo quiero... ¡Ah, esto! ¡No! Quiero coger el lápiz de tablet este. No consigo. Me conformaré con un lápiz normal y corriente. Es este más nuevo. No, el Babylon's Fall no existe. Es que... No, quería aceptar el trabajo. No hay nada aquí para coger. Ah, vale, puedo pegarle con la pala esta. Perfecto. Vale, ahora voy a volver y voy a hacer lo que quería hacer, que era aceptar el trabajo. Sí, me acuerdo de que se acepta con el triángulo y no con el A. No puedo, con... Todo este... Espera, ¿puedo coger el coche? ¡No! Ha explotado. Bueno, por suerte he cogido el objeto ese que te devolvía una vida. Vale, vamos mal, ¿eh? No quiero alarmar a nadie. Pero no voy bien de vida. De hecho, me vendría bastante bien que dentro de este cubo hubiese algo para recuperar vida. Que no lo hay. Pero bueno, así son los roguitos. A veces dan y a veces te quitan. Apárate. Espera, ¿puedo conducir esto? ¿Qué dices? Joblin, he aguantado 12. Llego hasta... Vale, pero esa habilidad... Ah, vale, que tengo que utilizar mucho las habilidades para volver a utilizarlas luego. Vale. Me ha parecido muy feo esto. ¿Por qué he muerto? No me he enterado. Pues Marvin, no he jugado al Banjo Kazooie Baches y Cachivaches. En general no soy como especialmente fan de Banjo Kazooie. Tampoco es que me disgusten, simplemente es como que no les he dedicado mucho tiempo. Igual al que más he jugado es al primero de la Nintendo 64, pero tampoco es como uno de estos juegos así de mi infancia. Entonces al Baches y Cachivaches no llegué ni a jugar. ¿Alguna vez has prendido fuego o algo solo porque te aburrías? Swamp tiene historias... chungas que contar. El truco consiste en apartarse del fuego. Vale, tarea de Swamp. Quemar cosas. Hay un duende que me dice que queme cosas. Eso es lo bonito de las prácticas. Nunca sabes lo que te espera cada día. A ver. Esta tiene una misión para mí. ¿Crees que podrías conseguir una cafetera express para mi mesa? Tráeme una cafetera. Compra una cafetera en la cafetería de Joblin. Vale. Hay un... ¡Eso es un perro! ¿Puedo? No, no quiero. ¿Cómo? Suelto. Ahora. ¿No hay un botón para acariciar al perro? Me parece muy feo esto, ¿eh? A ver, tú no tienes misiones para mí. Este tipo tiene una pinta un poco rara. Nardo.
Nardo tiene el nombre. Seguro que hay alguna rima feísima con esto. O sea, es de estas cosas que la escuchas y dices, seguro que alguien me la puede liar con eso. Ah, y hay segunda planta, a ver. ¿Puedo robarle cosas? Quiero robarle cosas al jefe. Mira, me voy a llevar el portátil del jefe. No, la grapadora del jefe. Wow. Es sorprendentemente grande. Yo también haría Wii si me lanzase. Vale, vamos a ver. Aquí puedo comprar cosas, ¿no? Cubo de basura. Kiosco de empleado. Vale, no tengo mentores. No puedo seleccionar habilidades. Pues nada, vamos para adentro. Sí, Paula igual sí que conoce, ¿eh? ¿Cuál puede ser la rima de Nardo? A ver, duda. Oye, me han quitado mi... ¡Jo! Lo quería ir con la grapadora. Me parece muy feo que me hayan quitado la grapadora. Vale, esto lo puedo prender. No. Sale mal. Siempre se me olvida lo mucho que tarda esto. Ah, grabadora. Esto es lo que yo quería. Qué peligro tienen los coches esos, eh. Oye, stop explosión. Ah, vale, que hay como unas cajas de dinamita. Vale, nota mental. Alejarme de las cajas de dinamita. Alejarme de los coches que van muy rápido. Oye, ya vale. Relajarse. No me gusta nada esta planta, lo estoy pasando mal. Uf, nuevo trabajo disponible. Creo que voy a esperarme a ver si consigo recuperar algo de vida. Estoy bastante mal de vida. Vale, a ver. Los golpes críticos electrocutan a los enemigos. Muévete y ataca más rápido. Sobre todo mientras sale de atacar más rápido. Hoy en día contratan a cualquiera. No hace falta ni saberse el nombre de la empresa. Tómate un café a ver si espabilas. Oye, un poco fatón, ¿eh? Golpe de oro. Cafetera. Joder, 60 me pide. Nah, no me va a dar. Me compro esto que garantiza mi supervivencia a corto plazo. Vale, voy a huir de las bombas. A ver. Comida, comida. Deja de rebotar. Porra de hueso. Disparo triple. ¿Qué es? ¡Wow! Esto me mola. Me gusta, me gusta. Ahora que no sea una basura. No. Es justo lo que necesitaba. Vale. Ah, qué gusto. La cafetera, ¿puedo bebérmela todo esto? No, no. Joder, qué mal.
Cubo de basura. Ta, ta, ta. No sé si puedo prender fuego a esto. En fin, ya llegamos. Oye, ya vale, ¿eh? Triple disparo. Te voy a echar tanto de menos cuando se me rompa. Da la oportunidad de derribar enemigos al entrar a una sala. Esto me gusta. Igual me arrepiento de no haber comprado la comida, pero... ¡Ay! No me quedan balas. Bueno, fue bonito mientras duró. Vale, el martillo este de Thor lo quiero. Yes. Vale. En fin. ¿Qué tal ha ido a todo esto? La semana que yo no he estado. ¿Cómo han ido las cosas por aquí? Que yo he estado... O sea, cuando digo que he estado ausente, he estado completamente ausente. Oye, que vale. De hecho, tengo algún dip importante. Oye. Estoy en el coche, estará en la... ¿Ha habido algún directo de Pokémon Snap? Esto es importante. Infligen doble daño tras un corto periodo. Creo que me voy a arrepentir de esta decisión. Pero la verdad es que necesitaba urgentemente como un ordiar de relax. El E3 es muy duro. Vale, me vendría bien que ese paquete viniese con algo de curación. Sí, curación. Bien. Tampoco me ha curado mucho, la verdad. ¿Entrenaste para el próximo Excel World Cup? No, de hecho me olvidé un poco de mi... Me olvidé un poco del Excel. O sea, y he estado rellenando muchas cosas para el Excel. De hecho, si queréis, ahora os hago un resumen de... Pelis, creo que no vi muchas. Y series, me está poniendo el día con Loki. Pero cómics sí que estaba leyendo bastantes. Aumenta brevemente tu fuerza al comer. De hecho, el único problema es que la mayoría en España no vais a encontrarlos. Bueno, algunos los venden... Amazon creo que vende algunos cómics en plan por internet y eso. Uy, va, espérate. Vale, le voy a... ¡Ja! A que no sienta bien. Mira, me está leyendo uno muy chulo que se llama The Department of Truth, el departamento de la verdad. Trata, es... la idea del cómic es como que... En el, bueno, el mundo del cómic, las teorías de las conspiraciones son muy peligrosas, porque si suficientemente gente cree en una teoría de la conspiración, esa teoría se convierte en realidad. A lo mejor como solo en un espacio... ¡No! Joder, las explosiones, tío, estas narices. Como a lo mejor solo en un espacio de tiempo reducido o en un lugar... Pero puede llegar a terminar como alterando toda la realidad.
Entonces, el protagonista es un agente del FBI que como que acude a una reunión de terraplanistas. Y como que en el cómic hay suficiente gente que creen que la Tierra es plana, que eso, que efectivamente hace un viaje con, digamos, la cúpula de toda esa teoría conspiranoica y se vuelve realidad. Entonces termina más o menos trabajando para esta agencia que se encarga eso, como de evitar que las teorías de la conspiración se propaguen para que no se vuelvan reales. Y el dibujo es una pasada. Es así como muy distorsionado, muy acuarela. No sé si alguien se ha leído Batman Arkham Asylum, el cómic, que no tiene absolutamente nada que ver con el juego, todo se ha dicho. Es un poco de ese rollo. Y está muy, muy curioso el cómic. Además, una cosa que hace es que trabaja con teorías reales. O sea, con teorías de la conspiración que existen en nuestro mundo, ¿no? En plan, eso, los terraplanistas y cosas así. Y está bastante guay. Ese, a ver, ese que me gustó mucho. Luego, una que sí que han empezado a sacar en España, que de hecho el autor es colega de Eurogamer. Bueno, de hecho, si habéis visto E3, la película de Eurogamer, la imagen... La imagen es de un artista que es Miquel Muerto, arroba Pollo Muerto en Twitter. Y aquí es colorista, en Something is Killing the Children. En España creo que le han llamado Hay algo matando niños. Es de hecho del mismo escritor que el anterior, que el de Department of Truth. El escritor se llama... ¿Cómo era? James Tynion IV. Ese me gusta. Es James Tynion IV. Y es un cómic de terror, 100%. Y el rollo es como... No. Es un pueblo donde empiezan a morir niños. Y es porque en este mundo los monstruos son reales, pero solo los niños pueden verlos. Y luego a partir de ahí como que empieza a crear toda una mitología propia y cosas así, y está muy chulo. En España han sacado el primer tomo y yo llevo el tercero, que es el primer arco en Estados Unidos. Que es importante, si tenéis una tienda de cómics local, preguntad por el Previews. El Previews es un servicio que te permite básicamente pedir cómics estadounidenses. Y te pasan, normalmente te dan un catálogo, puedes revisarlo y pedir. Tarda bastante tiempo, tarda como 3 meses. Pero puedes pedir cosas bastante antes de que salgan en España. A ver. Esto me gusta. Es que no sé si recuperar mucha salud. Mejor. ¿Has leído etapa Detective Comics de Tynion IV o Actual Run de Batman? No, tengo entendido que está bastante bien, pero sí que es verdad que no soy muy de leer cómics de Superman. De DC en general. Cafeíno. No, cafeíno tiene pinta de ser muy chungo. Tengo que intentar. Oh, no, se ha enchufado la cafeína. Vale, tengo que intentar ponerme cerca porque así le dan las 3. No, me he quedado sin. No, que me va a explotar. Que me lanza los pavos. Voy a intentar hacer.
Bueno, tampoco voy a juzgarle porque yo soy un poco así cuando me tomo un café después de varios días sin tomar. No, no quería hacer eso. ¡Deja de lanzarme, personas! Uf. Menos mal. Cafeína. Maldita becaria. Espera, voy a hacer captura de esto. Descafeinada y ruin. Eliminaremos todos los obstáculos y terminaremos el trabajo. El trabajo de un Joblin no acaba nunca. Es 100% Bane con cafeína, ¿eh? Vale, me ha hecho gracia que le hayan puesto hasta la campanita del Dark Souls. Está bien el detalle. 100%. Would repeat again. Has completado con éxito la mazmorra. 15 minutos. ¿A todo esto qué? Es que no sé. 18 y media. ¿Cuánto tiempo llevo? Estoy perdidísimo, ¿eh? Se ha empezado a las 6 menos cuarto. Llevo 45 minutos, vale. Estoy un poco espeso hoy, perdonadme. Reconozco una becaria feliz cuando la veo. Al final incluso me he divertido. Sí, las prácticas de marketing. Me parece que no vamos a hacer prácticas de marketing. Esto es la prensa de maná. Gracias a sus poderes arcanos de síntesis de cafeína, los empleados de Joblin fueron capaces de trabajar más horas y con más eficiencia que las empresas rivales. Si crees que Bebidas Fizzle es un negocio lucrativo, espera a ver lo que es capaz el equipo cuando instalemos esta preciosidad. Tienes que empezar a pensar como un emprendedor. Eso es red flag total. Que una startup se fuera a pique en... Siento un leve hormigueo. Es la productividad corriendo por tus venas. Está al 50% en Steam Going Under, me están diciendo por aquí. ¿Recuerda eso que también está en el Game Pass? Creo que está para... Me suena que estaba para casi todas las consolas. Cadáveres reanimados o criptomonedas. No sé qué es peor. Las criptomonedas. El fundador de Fizzle. Qué mal rollo. Líder mundial de aprendizaje automático y transporte con drones. Después de analizar más de 2.200 billones de situaciones, he identificado la decisión comercial más eficiente para Fizzle. FizzGo, una app complementaria. Todas las cosas que detesto reunidas en una sola app. Esta empresa no parece tener muy buena dirección. Thank you.
No olvides consultar mi puño en tu cara. Me gusta mucho Okara. Quiero conocerla más. A ver si... Apps desbloqueadas. Encuéntralas por la mazmorra. Ah, que el cubo este... ¿Puedo hablar con él? ¿Cuál es la capital de Neo Cascadia? Voy a utilizar para pegarle. Qué guay. Vale, hasta luego. Vulneración de derechos laborales o vulneración de los derechos humanos. Ah, vale, que puedo comprar mejoras, imagino que permanentes. Los golpes rompedores, una respuesta eléctrica al daño, inflige más daños con objetos pesados. Voy a comprarlas todas. O sea, imagino que esos puntos como que no puedo... O sea, que solo puedo gastarlas antes de una... De, o sea, de entrar cada vez a la mazmorra. Aguacate cajón. Ah, eso que no lo había comentado. Se me ha ido la cabeza antes que estaba comentando. Que un juego que seguramente pruebe. Próximo juego para enseñar. Sea Echo. Un juego de sigilo. En el que el enemigo son clones tuyos. Que van aprendiendo de ti. En plan, como que si, por ejemplo, un poco rollo en Metal Gear Solid 5, cuando le pegabas a alguien muchos tiros en la cabeza y de repente llegabas a una zona y todos los enemigos llevaban cascos. Pues algo parecido, pero con clones tuyos. En un sitio así como con arquitectura chula. Y salió hace un par de años. Y tenía bastante curiosidad y lo han puesto bastante barato en las rebajas de Steam. Bueno, está al 50%, creo. El Echo. Como E-C-H-O. Y tengo bastante curiosidad, así que seguramente lo empiece en directo. El perrete. Ah, es una perrete. Salchicha. ¿Qué más da? Es un perro. Te quiero mucho, Claire. Y te acabo de conocer. Vale, no tengo ninguna habilidad fijada. Solo tengo dos. Sí, o sea, se escribe como Echo de Dolphin, pero no es Echo de Dolphin. Es un juego de infiltración. Vamos. No, ¿qué empresa se me ha abierto? Stixcoin. Suena a Timo. ¿Qué saben del Getsuma Food? ¿Lo han probado en directo o algo? He andado algo desconectado. Creo que no lo hemos probado en directo, pero en la web tienes un texto de Álvaro Arbonés, de nuestro compañero, que sí que lo ha jugado. Y le ha gustado bastante. Por si... Ah, que como es minado de criptomonedas. Vale, ya lo pillé. Le ha gustado bastante. Y tengo... Yo tengo bastante curiosidad por él, la verdad. Así que igual me lo pillo. No sé, mirad a ver cuánto descuento tiene el Getsuma Fuden. Para que no lo sepa, Getsuma Fuden es un nuevo juego de Konami. Bueno, nuevo. Puedes convertir... Que tienes que convertir tus stick coins en dinero de verdad. Vale. Bueno. Es un juego que es una licencia de Konami del año de la pera. Y se la han dado a un estudio indie para que lo revivan. Y visualmente es una pasada. O sea, el juego lo que han hecho es un plataforma que tiene aspecto... Joder. De... ¿Cómo se llaman los cuadros estos? Es un estilo japonés súper representativo. Ah, instalación de eco de Cubicle completa. Internet tras clase de servicio.
Vale, parece que es como alguna clase de habilidad. O sea, no quiero decir el nombre del estilo porque seguro que la lío. Pero es, o sea, es un estilo bastante conocido, rollo. Si habéis visto cuadros japoneses antiguos, lo vais a reconocer de inmediato. Autocuidado. Bastante útil. Sumie. Solo 10% de descuento está. Bueno, más tarde o más temprano caerá, seguro. Tengo que poner en la lista de deseados para que no se me olvide. Esto lo comenté hace poco. Si os interesa un juego, aunque sea un poco, ponedlo en la lista de deseados de Steam. Porque actualmente como que es una métrica muy importante. O sea, de cara a Steam básicamente lo que hace es que en función del número de de añadidos a transportador, puteadas. En función del número de gente que tenga el juego en deseados, lo coloca distinto. Mola que borra después. Entonces premia mucho. Una de las cosas que más premia es que esté en muchas listas de deseados. Bueno. Entonces eso, como que incluso si no os lo vais a comprar aún, es buena idea de cara a apoyar a los desarrolladores. Algo tan sencillo como añadirlo a la lista de deseados. Instalación de TubeView completa. Así que ya sabéis. Yo estas rebajas, al final me he comprado el Going Under. El Echo, que diga, perdón. Pues, estoy espesísimo hoy. Y ¿cómo se llama este...? Y un juego que se llama Forgotten Fields, que parece... Es como una aventura así más conversacional y tal. Y tenía un aspecto curioso. Que siempre hay que buscar cositas para luego el artículo del final de año de... De los juegos que se os pueden haber escapado. De hecho, ya estaba hablando con Paula que tenemos que hacer más artículos de... como de juegos que no hemos analizado. A ver, 6.000 son... Joder, aquí no hay dinero, ¿eh? Qué asco. No, el siguiente paso. Yo de hecho uno que quería hablar es de Genesis Noir. Igual juego un poquito en directo. Igual, también es que es un juego un poco raro para jugar en directo. Es como una aventura gráfica, pero tiene un estilo muy, muy particular. Que es como... O sea, pilla como un estilo como si fuese un cartel de jazz. De hecho, todo el juego tiene como banda sonora de jazz y todo esto. Y estaba muy divertido. O sea, bueno, igual divertido no es la palabra. Pero me gustó mucho, la verdad. Oye, te relajas. Instalación de WhatsApp. Es cortito, son como 4 horas. O sea, si hago un directo os hago la mitad más o menos. Y también está en el Game Pass. Desde la perspectiva de alguien que analiza juegos y que intenta estar como más o menos a la actualidad de todo, el Game Pass es una bendición que lo flipáis. O sea, porque entiendo que no es sostenible, hablando de cosas sostenibles que ponía, no es sostenible que yo me compre todos los juegos que salen y que no analizo. Pero el Game Pass, quieras que no, me da oportunidad de probar muchos juegos que a lo mejor no son como luego... juego del año, lo que sea, pero
por lo menos probar qué es lo que está pasando. No me entero de qué ha pasado la mitad. Solo sé que me han dejado la mitad de vida. Madre mía. A ver si consigo que no me maten. Que las cosas que explotan, explotan con demasiado. De hecho, por ejemplo, un juego que tengo bastantes ganas de. Ahora de julio. Que julio, os lo advierto, va a ser un mes muy lento. O sea, estoy mirando la... Porque hemos estado mirando como las cosas que salen este mes. Uff. Y es un poco drama, ¿eh? O sea, hay cosas interesantes. Van a salir juegos interesantes. Hay juegos que tengo muchas ganas de probar. Como, por ejemplo... ¿cómo se llama este? Cristales. Tengo muchas ganas de probarlo. Ah, no consigo las todas las estrellas. The Ascent, tengo también bastante curiosidad. Pero en general es... Para nosotros que nos dedicamos a buscar la actualidad del mundo del videojuego, nos va a costar. A ver, 11.400... me llega justo. Durante tres combates, estos objetos son imitaciones muy poco convincentes. Sí, o sea, no es tanto problema de tirar del backlog como problema de encontrar noticias. O sea, yo hoy he estado buscando noticias y ha sido un drama. O sea, no ha pasado nada. No ha habido... De hecho, casi todo lo que está saliendo es... No voy a decir rumor, pero si, por ejemplo... ¿Qué explota? Estoy harto de que exploten las cosas en este sitio. O sea, creo que la noticia... O sea, la única noticia del día ha sido lo de que Sony compre Housemarque. Pero... Vale, que voy a ir visitando. Y luego asociado a eso había el rumor de Housemarque y... O sea, de Bluepoint. Porque igual ya lo han confirmado, porque se le había filtrado a la cuenta oficial japonesa del juego. O sea, de PlayStation. Que Sony, en principio, parece que va... Oye. Puedo pegar violentamente con... No, se ha roto. De eso. Voy a llegar regular de salud, ¿eh? Pero eso, en principio. De hecho, hoy hemos tenido una reunión como en plan de. Anda, qué guapo. De pensar cosas para el verano en web. Que, por ejemplo, una de las ideas que hemos tenido es la de hacer artículos de juegos que nos han gustado pero que no han tenido análisis en la web. Como el Genesis Noir. Pero que eso que en principio... Uf, pinta complicado.
A ver, que aquí lo importante es conseguir el dinero. Joder, no consigo las 5 estrellas ni para atrás. Sí, lo de la WitcherCon no parece que vaya a haber muchas noticias, ¿eh? O sea, ellos mismos... A ver, si me preguntáis a mí, yo creo que sí que van a aprovechar. ¡No! Oye, ya vale con las expresiones, ¿eh? Yo creo, sin absolutamente ninguna prueba de ello, que van a anunciar la versión... O sea, bueno, ya está anunciada, ¿no? Hay una versión next gen de... del Witcher 3 anunciada. O sea, esto se sabe, eso es oficial. Pero no hay fecha. Yo creo que igual... Yo creo que igual aprovechan para... para anunciar la fecha de lanzamiento del Witcher de Xbox One... O sea, de Xbox Series X y Play 5. Repito, o sea, con cero idea de si va a ser así o no. A ver, 28. Gané nuestro carcas. O sea, tendría sentido que... que aprovechasen la ocasión para... estos bichos me meto mal, ¿eh? Que tendría sentido que aprovechasen la WitcherCon para anunciarlo, porque como que por lo menos das un anuncio, pero tampoco es nada así como revolucionario, ni yo qué sé. Porque sí que han dicho que... También es porque dijeron que no iban a anunciar juegos nuevos. Y es como... Técnicamente, el Witcher 3 HD no sería... O sea, HD no, el Witcher 3 Next Gen no sería técnicamente un juego nuevo. Igual aquí estoy yo leyendo demasiado, pero bueno. Hostia, mira, como en Aliens. ¿Qué ha sido eso? Vale, la... ¡No! Eso, me alegro de que hayas probado la demo del sable. Me ha gustado muchísimo, tengo muchas ganas. Tarjeta en blanco. No sé, bueno. La verdad es que en el festival de demos de Steam tenía tantas cosas pendientes que no me dio tiempo a probar ni la mitad de las que tenía instaladas. De hecho, lo bueno es que hay un montón que ya las han dejado permanentes. La del Death Trash, por ejemplo. Ya han anunciado que va a ser permanente. La del Norco es permanente. Hay unas cuantas, eso sí que no. Que tenías que yo he tenido... Tenía como 20 instaladas. Y 9 u 8 ya no son permanentes. Oye, dejadme pasar. Pero eso, que yo en principio no esperaría de la Witcher con así como gran cosa a nivel de anuncios. Más que nada para que luego no... para que luego no se decepcione la gente. Qué desastre, no tengo dinero. Oh, no, este es el jefe. Y voy fatal de salud. Es que le timo. (risa)
Vale, voy a intentar cargármelos como a cierta distancia. Porque en este juego todo tiene tendencia a explotar. El guardián de las criptomonedas. Pero engánchamelo bien. Si puedo conseguir el pico. Uf, es que voy fatal de salud. ¡Ah! Me he pegado. Vale, necesito cosas que le pueda lanzar. No, no te vayas ahora. Consigo aguantarle. Uf, por los pelos. Dice Henry, Witcher 3 con todos los DLC y expansiones para Next Gen. Sí, eso está, ya digo, está anunciado. Podéis buscarlo en Eurogamer, no recuerdo qué nombre le han puesto, pero... lo busco un momento. Tenemos Styx Coins para dar y tomar. A ver... Witcher 3... PS5... Eurogamer. Ya que estoy buscando mi noticia. Seguro que no acepta sobornos. Styx Coin está que arde. El valor se va a disparar en cualquier momento. To the moon. sí, se llamará The Witcher 3 Complete Edition. Se anunció en septiembre del año pasado, por cierto. Tendrá mejores técnicas y visuales, tiempos de carga menores, ray tracing, que se aplicarán tanto al juego base como a las expansiones. Se publicará una Complete Edition que lo incluirá todo y quienes ya tengan el juego podrán actualizar a la versión mejorada Next Gen. Gratis. Pero gratis no creo que no te añaden las expansiones. Vaya. Ya te arrepentirás en unos años. Activo despedido. Le he hecho captura. Un tomo antiguo que contiene todas las transacciones. Aumenta permanentemente tu salud máxima. Bien, he conseguido quemar 30 cosas. Finaliza la tarea de venta. Vale. Es agotador, es doloroso. Esta reliquia se le conoce como el registro sombrío. Uf, traducir blockchain como bloqueo de cadenas... Un poco justito. La vanguardia en interrupción de la sinergia. Digo, me ha salido algo, claro, 25G, registro sombrío, ya tengo el registro sombrío, porque no tengo puestas las notificaciones de logros para que no me molesten cuando capturo. De hecho, eso me salvó mucho en el de Medium, porque si llego a hacer la captura con todos los logros que saltaban cada 2 minutos,
Me la hubiese fastidiado entera. Pero en Windows sí que me salen las. Los logros que consigo en la Xbox me salen inmediatamente en Windows. Vale, otra mazmorra. Ahora tienes dos opciones de mazmorras para explorar. No entiendo por qué la gente dice que los jugadores de hoy día sois cínicos y sarcásticos. Vale, quizá deberías abordarlo desde otra perspectiva. ¿Te llevas artículos gratuitos de las cafeterías? ¿Cómo? Yo utilizo una técnica especial para llevarme cosas gratis. Le llamo frangar. Dame un toque y deja que el gran frangoso te enseñe cómo se hace. Ah, vale, he visto lo de los mentores. Supongo que ahora, como si me pongo de mentor a ese tío, me dejará robar cosas en las tiendas. A ver, ¿qué dice nuestro CEO? Tengo una buena y una mala noticia. La buena es que sois la leche. Y la mala es que. La app, a ver, muchas gracias. Desde entonces, Fisco no ha logrado los objetivos de ningún. Lo peor es que creo que casi todas estas. O sea, todas estas siglas significan algo. KPI es. Kisper Impact o algo así. Roy. O sea, si las buscáis, creo que casi todas son reales. A ver, nuevo diseño de las latas de Fizzle que requiere de registro previo y el uso de la app para poder abrir. Sí.